Chiapa de Corzo. Mi padre era constructor de marimbas, él hacía las marimbas en Chiapa de Corzo. Y sobre eso aprendí también a hacerlas, aunque después ya no me dediqué a ello. Y él me hizo la marimbita de juguete, y con esa marimbita empecé a jugar, yo tenía 3 años apenas. Y con esa marimbita se unió mi hermano Alejandrino Nandayapa Ralda, ya fallecido por cierto, y mi primo René Ruiz Nandayapa, también fallecido. Y con esos tres y tocamos la melodía adolorido del corazón, con esa melodía empezamos a jugar, y ahí fue donde empecé a tocar la marimba. Y de ahí en adelante ya entré a la primaria, ya hice los 6 años de primaria. Después ya me dio por venir a la Ciudad de México para llegar al conservatorio. Así fue como ingresé al conservatorio. Para esto, pues, tuve otras aventuras, pero que son un poco no tan buenas, sino fue triste. Yo entré al ejército de regimiento de caballería. Un general me dice: vayan a San Andrés Tuxtla, Veracruz, ustedes no van a ser soldados, van a ser músicos. Siempre había un teniente coronel que no nos odiaba. Ahora músicos, flojos, levántense, porque ya ven que los soldados a las 5 de la mañana están haciendo su... Nosotros siempre nos desvelábamos, tocábamos en la noche, y en la mañana nos para temprano. Nos esperábamos a las 9 de la mañana para desayunar y todo eso. Y así pasó, transcurrió todo el TP. Pero desgraciadamente ese general lo cambiaron. Llegó otro general que no le gustaba la música. Ahí fue la tragedia para nosotros. Yo todavía no he hecho el servicio militar. Tenía 17 años apenas de edad. Y pues esa fue mi tragedia. Ella fue que nos desertamos de allí, porque ya no nos querían. Ya dije a mi padre: bueno, papá, aquí parece que ya esto ya no funcionó. Así es que quiero irme al conservatorio de México. Así fue como ya mi padre me autorizó: sí, vete al conservatorio, yo quiero estudiar. Yo para esto, yo siempre tengo oído absoluto. Es decir, yo cualquier melodía que escuche, lo escribo. Tengo la facilidad de escribir. Y sí, sobre esa ventaja que tengo. Así que ya mi padre me autorizó, llegué al conservatorio. Estaba el maestro Blas Galindo, el director del conservatorio en esa época. Y así me le dijo: maestro, pues ya vengo acá. Pero yo no había hecho la secundaria, había hecho la primaria nada más. Dice: no, pues aquí las tenemos secundaria, pero tú ya tienes mayor edad, así es que no puedes estudiar aquí. Bueno, pues si gusta, pues yo voy a ir a una nocturna. Entré a la nocturna número 1, que está en la calle de Regina. Ahí ya en el conservatorio, ya como el maestro me quería mucho, porque tenía la ventaja de oído absoluto y todo eso, pero como no tenía la secundaria, yo me fui a la nocturna ahí en la calle Regina. Ahí me inscribí y ya empecé a hacer la secundaria. Y así fue, ya hice mi secundaria, lo hice, pasé muy bien todo, sin problemas. Ahí conocí a otros elementos que iban, bueno, músicos, por cierto, al conservatorio. Yo toco acordeón, toco piano, toqué trompeta, bueno, toco todavía, y saxofón alto. Y sobre eso, ya cuando había un concierto, más bien hacer algún arreglo, yo entraba a tocar con los instrumentos estos de aliento, trompeta y saxofón alto. Y así fue como formé mi primer grupo de la marimba. Por cierto, me decían la marimba de los muchachitos, porque éramos chamacos todavía. Y sobre eso ya me di a conocer allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, tocando en las fiestas, en los bailes del salón, del casino. Y así fue como nos dieron a conocer y nos llamaba para cualquier festival de los santos, de los que elogian algo, y que venga la marimba, ahí se van a ganar tanto y así, y vamos a ganar nuestros pequeños sueldos. Y así, ya fue ya corriendo la voz, y así fue, me di a conocer. Me conoció el licenciado Miguel Álvarez Acosta. Él era ahí de Relaciones Exteriores. Y dice: oye, Sandayapa, yo quiero que te vayas a hacer una gira por todo el sureste de Chile y todo hasta llegar hasta Girana, hasta donde termina la tierra. Y así lo que dice: no, tú vas a hacerte cargo de un grupo musical. Así que dice: no, tú vas a ser director artístico. Ya después ya entramos a Perú, ya después ya
Pues nos acabó la gira y ahí sí, no, pues ya terminamos de su temporada que nos habían dedicado, ya fue a regresar a México, ya regresé tranquilamente, ya con éxito y todo eso. Yo soy arreglista, soy compositor, he escrito varias obras para concierto. Yo escribo para sinfónica, por cierto, todo, marimba y sinfónica. He escrito todo lo que es, bueno, desde el himno a Chiapas lo tengo escrito, para orquesta sinfónica y marimba. Y aparte tengo otras obras que he escrito, todo el pupurrí de Veracruz, todo lo que es las danzas veracruzanas, todo lo escribí para marimba y orquesta. Y así fue como me fui dando a conocer, como arreglista, compositor. Y así escribí varias cosas. También el estado de Jalisco, bueno, Jalisco también tengo, de todos los melodías de la época de las películas, de Jalisco no te rajes y todo eso. Todas esas melodías lo pasé. No era composición mía, era el arreglo más bien. Y así fue que así. He llevado toda la carrera, digamos, de marimba Nandayapa a diferentes lugares, países. Yo he viajado ya para Japón, he ido a Japón ya 6 veces, a Tokio, y ahí, así, y a diferentes lugares de Japón. He recorrido todo lo que es lo que es Francia, toda la parte francesa, también llevando la marimba y la orquesta, arreglos que escribí, y que he escrito más que nada, y así. Así hasta hoy en mis días sigo escribiendo todavía. Cualquier melodía que escucho o que sé que hay una melodía popular, yo la escribo inmediatamente y ya lo arreglo. A veces para orquesta o para grupo no más chiquito, para que nos acompañemos con marimba. Se lo doy a los marimbistas que lo toquen. Y así es como me he dado a conocer en todo el ambiente musical. Ha gustado de emoción que nos han reconocido. Es con la parte de los japoneses, más que nada. Yo conocí a una marimbista que es concertista, se llama Keiko Abe, es concertista de marimba, y ella toca con 6 baquetas. Yo también los toco con 6 baquetas, 3 en cada mano. Y tengo una composición, la primera se llama Marimboleando, la mía, la otra se llama Baquetofonías, y la otra se llama Nandakakue. Nandakakue, Nanda quiere decir río, Kakue, culebra. Trigo de culebras, y así tengo escrita para 6 baquetas, 3 en cada mano, para un solo marimbista, no entra ninguno de mis hijos, yo solito toco con 3 en cada mano, y así he grabado esa melodía, esas obras, y así me he dado a conocer tocando. Yo le hice mi técnica, mi manera, y sobre eso ya acomodé mis 3 en cada mano, y así fue que me di a conocer y me he tocado mucho cuando tenemos concierto con la marimba Nandayapa. Ya cuando hacemos un pequeño descanso, yo toco las 3 baquetas, las obras con 6 baquetas. Thank you.
Fuimos invitados por parte de las de parte del Chisal Álvarez de Acosta, dice, vayan al Carnegie Hall, porque ustedes es un grupo que vale la pena que se dé a conocer allá. Y así fue que nos fuimos a Nueva York, que ahí está el Carnegie Hall, y así fue que ya tocamos ahí todas las obras, toda la música de Bach, de Chopin, Paganini, Liszt, toda esa música la tenemos escrita para marimba. Y sí, todos ha sido un éxito, ese éxito. Y eso nos ha llenado de gusto y de satisfacción. Pues tenemos ya unos como 50 discos grabados, el long play, como les decía antes. Después ya fueron los discos de grabadoras chiquitas, de standard play, que digamos, chiquito de 4 melodías. Y así fue como hemos grabado tantas cosas. Me casé con Blanca Luz Velasco, Quintero su apellido, y ella precisamente de Tuxtla Gutiérrez, y ahí me casé. Cuando yo tenía, pues nos casamos en el 58, por cierto, ya cumplimos 50 años de casado, ya llovió un poco. Yo tengo el recuerdo de todo, de mi pueblo, de mi casa, que lo teníamos a la orilla del río, precisamente Grijalva, y ese río, para mí, tengo bonitos recuerdos. Con ellos aprendí a nadar ahí en el río, y así, ahí tengo buenos ancestros de recordar toda esa belleza. Sí, nos dieron al Premio Nacional de las Artes, como marimba Nandayapa o como solista Seferino Nandayapa, Ernesto Cedillo, el que me dio el Premio Nacional de las Artes. Fue una cosa de vanagloria para mí, para mi familia, para mis hijos y todos los que nos siguen con la marimba. Me siento feliz porque ya he logrado
triunfar, cuando menos familiarmente, que ya mi familia ya me ayuda, y con eso es para mí lo más grande. Mis cuatro hijos aquí a mi alrededor, ellos son Óscar el mayor, Norberto el segundo, tercero Mario y cuarto Javier, el más chico y más grandote. Y ahí son ya mis nietos. De parte de Mario, tiene tres hijos que ya tocan también. A nosotros nos tocó siempre estar rodeados de la música, de la marimba, y pues es algo que tenemos a diario. Mi papá repartía las secciones de que iba a interpretar cada uno, y en algunos casos la aprendíamos de memoria. Después empezamos a hacer la elaboración de partituras, mi papá la hacía, la distribución ya por partes, y lo íbamos tomando cada uno. El repertorio es una búsqueda hacia el instrumento propio. Siempre hemos valorado la capacidad del instrumento como una exploración hacia sus recursos de timbres, de sonoridades. Y en el caso de la marimba es un instrumento muy completo y pensamos que si en un principio mi padre buscó la música clásica, en un principio que era música pianística, haciendo recursos de la música de Chopin, de Franz Liszt, algunas oberturas en reducción a piano, y considerando que la marimba es un piano, pero de percusión, entonces por ahí empezó esta búsqueda. Esto nos llevó también a incorporar repertorio orquestal y buscar nuevos timbres. En el caso de la marimba, como es un instrumento de ensamble, en donde nos podemos juntar 5, 7, 8 elementos, apoyándonos con dos marimbas principalmente, entonces estamos en la búsqueda de estos recursos sonoros, de timbres, de efectos. Y nos lleva siempre, nos mueve, todavía seguimos en la búsqueda y estamos en la misma exploración, cada vez más a la vanguardia, hacia la música contemporánea, hasta la música pues, lo más selecto de lo que hay en el mundo. También una de las ventajas de nuestro recorrido por el quehacer musical en las giras internacionales es recurrir a nuevas obras, recurrir a nuevos compositores. Y pues no paramos, ¿no? Seguimos en esa en esa propuesta de poner el instrumento chiapaneco, una marimba tradicional, llevarla a sus dimensiones más profundas. Esta herencia familiar que ya abarca cuatro generaciones, nosotros nacimos, siempre hacemos el comentario que desde el vientre ya estábamos escuchando la marimba. La enseñanza para nosotros de la marimba fue vivir con ella. En todo momento, lo que comentaba ayer Javier, era relación a que si había un bautizo, había marimba, si había cualquier tipo de festividad, una serenata, había marimba. La marimba para mí es mi segunda esposa. Es un instrumento que yo lo traigo de la sangre. Thank you.
Mientras yo tenga facultades para pues, continuar, yo seguiré. Yo soy, ahora sí que, hasta que Dios me diga, hasta aquí llegaste, ya, ya. Ahí no vas. No, pero yo pienso terminar. Yo tengo ahorita 78 años de edad, pero me siento joven todavía.